Qué gusto que nos acompañe una semana más en su programa Campus TV. Soy Brian Castro y le invito a que se quede en nuestra sintonía, ya que estaremos hablando acerca del Club Deportivo Universidad de El Salvador. ¿Quiere saber cómo le está yendo a este grupo? Pues le invito a que se quede pendiente de nosotros. Mientras tanto, quiero dejarlo con el siguiente espacio del mundo del arte. Adelante. Desde la antigüedad, la humanidad ha plasmado en el arte sus juegos y actividades deportivas. Así lo denota una escena de caza, tanto en Egipto como en Mesopotamia. En Grecia, los artistas esculpieron un lanzador de disco y en Creta pintaron escenas taurinas. Los romanos registraron carreras de caballos y luchas de gladiadores. En una ánfora romana podemos observar a Patroclo y a Ajax jugando a los dados. En Mesoamérica, durante la época precolombina, se practicó el juego de pelota. Durante el Renacimiento, los artistas pintaron hermosas escenas de cacería. Durante la Edad Moderna se han pintado juegos de fútbol americano, carreras de caballos, competiciones de regatas y jugadores de naipes. En El Salvador, la Escuela de Artes realizó un mural relieve con el tema del deporte. Se ejecutó con la perspectiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se desarrollaron en el 2002, coincidió incluso con la reconstrucción de la Universidad de El Salvador. En homenaje pues a todo ello, la Escuela de Artes decidió hacer un relieve escultórico sobre los juegos y acá podemos ver diferentes disciplinas. Acá podemos ver pues juegos de pelota, podemos ver baloncesto, podemos ver también esgrima, diferentes disciplinas, ¿no? Y nosotros como escuela queremos dejar un legado a lo que fueron los juegos deportivos, ¿no? Participaron en la elaboración del mural René Erazo, Néstor Hernández, Boris Camacho, Salvador Damián, Tatiana Majano, Emérita Segura, Marta Mendoza, Norman Portillo, Patricia Reyes, Orlando Ángel, Gladys Fuentes, Daisy Espinosa, Guadalupe Salinas, Morelia Martínez, Juana Consuelo. Agradecemos al señor Orlando Ángel por apoyarnos dándonos la información. El pintor Nahum Nuila realizó un mural en el Instituto de los Deportes de El Salvador, siempre bajo la coordinación de la Escuela de Artes. La ocasión en que se suscitó esta empresa de realizar este mural comenzó con la solicitud que el comité organizador de los 19 Juegos Deportivos de Centroamérica y el Caribe, El Salvador 2002. El artista ha representado 23 disciplinas deportivas, al igual que ha empleado dos símbolos deportivos. Que es el águila dorada. Esa águila es un reconocimiento que se le da a todos los deportistas sobresalientes en cada disciplina. Otro personaje singular ha sido creado por el artista. Es un personaje que está en el propio centro del mural, que es un personaje que va corriendo con una antorcha, que es como la antorcha de la victoria. Algo muy importante a destacar en este mural es el tema, que se llama Visión Olímpica de las Civilizaciones. Yo lo concebí partiendo de la historia de los deportes desde sus comienzos, que son de los Juegos Olímpicos que se realizaron en el estadio de Olimpia, allá en Grecia.